Si Dios te pide dejar algo, alguna persona, algún sentimiento, alguna actitud, es porque seguramente Él tiene preparado algo mejor para ti. La obediencia a Dios siempre trae la victoria sobre nuestro corazón, sobre nuestras familias y sobre todo lo que vivimos. Abraham aprendió a esperar en la palabra de Dios. Dice la Escritura que Dios se dirigió a Abraham y le dijo: desde el lugar donde estás, mira bien al norte y al sur, al este y al oeste. Yo te daré toda la tierra que ves y para siempre será tuya. Démonos cuenta que ya la victoria caminaba en la vida de Abraham. Nosotros también tenemos que aprender a obedecer a esa palabra. Fijémonos que ya la victoria caminaba con Abraham, pero por supuesto necesitó aprender a esperar en su palabra. Así nosotros también necesitamos aprender a esperar en su palabra. Desde el lugar donde estemos, desde donde nos encontremos, aprendamos a ver la victoria de Dios sobre nuestras vidas. La tarea del tentador siempre será mover tu vida hacia la duda o que dejes de soñar en lo que Dios ha preparado para ti. Tal vez hoy estés viviendo un momento de tristeza, de deuda o de enfermedad, pero no olvides que Dios siempre está contigo.